Al salir el sol, los soldados se agrupan tras los sacos de arena aguardando la orden de avanzar. La luz del día muestra con claridad el daño infligido en las filas enemigas. Desde las trincheras de primera línea se puede ver con claridad cómo los proyectiles caen sobre las posiciones enemigas, que apenas distan unos 200 metros. Esa colina es el objetivo del ataque nacional. Se da la orden de concentrar fuego de rifle y metralleta. Pero entra en acción. Protegidos por el fuego de cobertura, la infantería toma nuevas posiciones. Oleada tras oleada, los soldados suben por la colina llevando consigo su bandera. En estas imágenes podemos ver cómo los soldados avanzan colina arriba, haciendo frente a los disparos del enemigo, cuya posición queda al descubierto gracias a la columna de humo que se eleva desde sus trincheras, en lo alto de la colina. Thank you.
Con un último esfuerzo, los soldados llegan a la cima. Ahora es cuando experimentarán el verdadero horror de la guerra. La lucha cuerpo a cuerpo en las trincheras, el temible impacto de las granadas de mano, los disparos de rifles enemigos, el frío del acero que se clava en las entrañas. Hasta que por fin, una bandera anuncia que se ha conseguido la victoria. Las consecuencias de la batalla. Se interroga a los prisioneros. Para estos hombres, la guerra ha terminado. Este agujero en el fuselaje muestra los peligros de la guerra en el aire. La aviación en tiempos de guerra requiere pilotos con pulso firme, nervios de acero y la osadía que solo da la juventud. Los miembros del Escuadrón Pavo son famosos por su gran destreza y espíritu de lucha. Estos jóvenes poseen grandes aptitudes para pilotar, como Ramón Franco, hermano del general Franco, que atravesó el Atlántico Sur antes que Lindbergh llegara a París. Ambos bandos utilizan aviones extranjeros, ya que en España no se fabrican todavía, pero estos pilotos son españoles de pura cepa. De hecho, algunos de ellos son antiguos oficiales de la Marina. Mientras esperan órdenes, se ocupan del mantenimiento de los aviones. Comprueban el funcionamiento de las ametralladoras. Acaba de llegar un nuevo suministro de bombas. Aparentemente, el mecánico que vemos no comparte el miedo de este cámara por la proximidad de estos mensajeros de la muerte, ya que los golpea repetidamente con un martillo antes de cargarlos en el avión. El comandante Ramírez de Castro asegura el paracaídas antes de despegar. Bromea con sus hombres, sin sospechar que volverá de esta misión herido.